Thank you.
Buenas tardes. Fuerte, buenas tardes. Buenas tardes. Yo traigo un micrófono y ustedes no, entonces fuerte, ¿verdad, mis hijos? Toda la misa responder así con mucho entusiasmo, mis hijos, el canto, las oraciones, el Padre Nuestro. O sea, con toda la fe, mis hijos, hay que estar metidos en la oración. Qué difícil cuando hay gente que entra a la misa y así medio tibios, así como que, amén, Padre Nuestro. No, o sea, que se note el entusiasmo. ¿Cómo viene a misa? ¿Con entusiasmo, sí o no? Sí. Pues que se les note. A ver, un aplauso a Dios. Mis hijos, como dice el dicho, al mal tiempo, buena cara. Vamos a estar aquí todos felices y sirviendo y trabajando. Agradezco a Pedro con Conecta Noticia, que hace rato que de repente se me pierde porque andan tantas ocupaciones. La grandota, pues hoy nos dejó por el béisbol, pero en la mañana transmitieron a las 7. Y ahorita está el padre Jorge, que no pudo concelebrar conmigo porque está el pobre ahí transmitiendo, que le echa muchas ganas ahí con... Él es encargado del decanato de los medios aquí de comunicación, entonces le ha echado muchas ganas. Ya son 7 meses, ¿verdad, Jorge? 7 meses que el Padre está aquí, pues, apoyando todo lo que se puede. Nos encomendamos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, que es la luz que disipa las tinieblas, esté con todos ustedes. Y con ustedes. Mis hijos, estamos en este tiempo de misericordia, donde todos somos abrazados, como el hijo pródigo. Dios no rechaza a nadie. Hasta el último de los pecadores, donde hay, por ahí ando yo, todo nos abraza a Dios, mis hijos. Vamos a pedirle a Él que nos dé su gracia, que nos dé su perdón. Sinceramente reconozca. Usted, mujercita, esposa, usted, esposo, hombre, todos somos pecadores. Por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Thank you.
Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, escuchemos con amor la santa palabra de Dios. El hijo pródigo es la parábola que mejor refleja el anuncio de la buena noticia de Dios a los pobres y pecadores. En este cuarto domingo de Cuaresma, es un gran mensaje para todos nosotros que venimos a la casa del Padre para pedir su perdón y celebrar un gran banquete. Las lecturas de este día tienen un marcado carácter festivo. Los israelitas celebran la fiesta de la Pascua por primera vez en la tierra prometida. De este modo, se unen al canto del salmista que bendice al Señor por su grandeza y su bondad. El padre del Evangelio de Lucas prepara una gran fiesta para conmemorar que su hijo perdido ha vuelto a la vida. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión, llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama. ¿Por qué estoy leyendo esto? Este es el cuarto. Sí, gracias. Sí. Del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal, donde celebraron la Pascua. Al atardecer del día 14 del mes, en la llanura desértica de Jericó. El día siguiente a la Pascua, comieron del fruto de la tierra panes ácimos y granos de trigo tostados. A partir de aquel día cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná. Y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva.
Para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el misterio de la reconciliación. Porque, efectivamente, en Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confirió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo, les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y ahí arroció su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedir trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar los cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa del padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo menor estaba en el campo y al ver
Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y cantos. Entonces llamó a uno de los criados y les preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comerlo con mis amigos. Pero eso sí, viene este hijo tuyo que despilfarró todos tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Por eso era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Querido Padre Jorge, queridos hermanos todos, los que están siguiéndonos por Conecta Noticia, por el Face de la parroquia, pues un saludo y bendición para todos, para ustedes aquí presentes. Creo que hay personitas que vienen de fuera. ¿Quién viene de Cuauhtémoc? Alce la manita. Mire, esta gentecita viene desde Cuauhtémoc. La señora Emilia. Ella dice que es mi mamá, hace 30 años que la conozco en Cuauhtémoc. Un aplauso a doña Emilia. Fíjese nomás. Hace más de 30 años, mi hija, que nos conocimos. ¿Sabe que yo estaba confesando? Yo era un chavalito. Yo tenía como 15 años cuando te confesé, mi hija. No tanto. Y se acercó conmigo. Oiga, padre, ¿qué pasó, doña Emilia? Bueno, ya no conocía bien su nombre ni nada. Usted se parece mucho a un hijo que yo perdí. Y usted va a ser mi hijo de aquí en adelante. Es que tengo tantas mamás por todas las parroquias. Llego con mi mamá y no le digo nada porque se pone celosa mi mamá. ¿Ya? Pues qué bonito que están aquí mis hijos. Vamos a pedir por toda la gente de Cuauhtémoc. ¿Quién más viene de fuera, mis hijos? ¿Alguien más? De repente nos llega gente de Chihuahua, mira. ¿Cómo te llamas tú, mija? ¿Rosalía? ¿Rosalina? Ay, bueno. Pues bienvenida, mija, un abrazo. ¿Y tú, chiquita? De Jiménez, mi amor. Mira, pues somos paisanos, mi vida. Qué bonita, mija. ¿Cómo te llamas? Yoara. Yoari. Ay, pues qué raros nombres, pero qué. ¿Alguna personita más? ¿Tú de dónde, mi reina? Mioqui. ¡Ay, qué bonita! ¡Fuerte, Mioqui! ¿Cómo te llamas tú? Constanza. ¡Constanza! ¡Eso, Constanza! Usted va a ser cantante, mija, con esa vocesota. Con esa vocesota, mija. O política, de esas que van ahí. ¿De dónde más tenemos gente de fuera, mis hijos? ¿Tú, mija? De Valleza. ¡Valleza! ¡Ave María Purísima, no se vayan! No. Hay de todo, ¿verdad, mija? ¿Sabes que yo estuve en el Tule una Semana Santa ahí? ¿A cuánto está de Valleza el Tule, mija? Unos... Préndeselo, Beto, no seas ingrato. No sé. Ay... 15, 20 minutos más o menos. Sí, yo estuve una Semana Santa cuando era diácono, precioso ahí en el Tule, y nomás pasé por Valleza, pero bonito recuerdo ahí, mija. Le pido, por favor, por mis hijos, que los bendiga hasta allá, claro. Y a mi señor. ¿A tu señor Dios o tu señor esposo? A mi esposo. ¿Cómo se llama tu esposo? Ulises. Pedimos por Ulises, claro que sí, mija, bienvenida. Okay. Gracias. ¿Alguna personita de fuera, tú, mija?
Las Cruces, Nuevo México, también estuve un día predicando. ¿Sabes que cuando empezó la pandemia, la última misión que hice en Estados Unidos fue en Las Cruces, Nuevo México, a finales de febrero, por allá, que empezó la pandemia en marzo? Hace 2 años estuve en Las Cruces. Un abrazo a toda la gente allá, a los padres de Las Cruces, mija, claro que sí. ¿Cuándo llegaste? Anoche. ¿Y te regresas? La semana que viene. Pues aproveche aquí a su familia, mija. Sí. ¿Con quién estás aquí? En mi casa, tengo casa aquí. Tienes casita. Bueno, cuando te vayas, me dices para meterme yo ahí a descansar. Cuando quieras, y no te creas. Gracias, mija. Un abrazo. Bendición. ¿Alguna personita más de fuera, mis hijos? De Chihuahua. ¿Cuándo llegaste, mija? Anoche. Perfecto. ¿Cómo te llamas? A ver. Ah, Lili. Ah, pues sí. Soy Lili, padre. Sí, ya. Sí la conozco. Sí, sí, sí. Bendiciones, Lili. Claro que sí. Qué bueno que anda por acá. Bueno, mis hijos, pues a todos los que son de aquí, los que nos siguen, repito, por la red, pues la cuaresma es eso, mis hijos, encontrarnos. La cuaresma es reconciliarnos. Es, pues, que haya ese encuentro con Dios y encuentro con los hermanos. Qué bonito la Semana Santa que pueden encontrarse, podemos encontrarnos, pero para orar, para compartir. Claro, también una fiestecita familiar, pero con mucha oración y recogimiento, mis hijos. Entonces, vamos a encontrarnos y vamos a pedir a Dios que se haga presente en nuestras vidas. Que no sea una Semana Santa disipada, una Semana Santa perdida. Fíjese que nomás quiero resaltar lo que dice aquí el Padre del Cielo. El Padre dijo a los criados: pronto. ¿Saben que a mí me gustan las cosas pronto? Hay gente más lenta que la cuaresma. Ahí voy y nunca llega. Y lo organiza, pero allá. No, mis hijos. La conversión es pronto, rápido. Es un entusiasmo fuerte. Fíjese que el Padre dice: pronto, tráiganle la túnica más rica a ese que se acaba de convertir, a ese hijo pródigo. La túnica más rica. Fíjese, mis hijos, que aunque hayamos caído tan bajo a veces, Dios nos vuelve a enriquecer. Te da más dones, más gracias, más bendiciones. Te da el don del amor, de la fe, de la sanación, de la predicación, del servicio, de la alegría. Vístanle la túnica más rica. Es que en la cuaresma tenemos que salir con más riqueza, no igual. La túnica significa todo lo que nos reviste, mis hijos. O sea, qué bonito Dios que dice: pónganle la túnica más rica. A mí Dios me quiere enriquecer más. Si nos ha dado unos dones, Él quiere darnos más. Cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos, cuando nos acercamos, Él nos reviste de grandes luces y bendiciones. Pronto póngale la túnica más rica. Qué pena que a veces le damos a la gente: pues ahí ponte esta cosita, pues ahí te doy tantito. O sea, dele lo más rico que tiene a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus feligreses. Cuando a veces aquí ponemos despensas, damos, ay, mis hijos, no la túnica más rica, a veces damos, ay, las puras obras. Qué bonito cuando damos lo mejor que podemos.
Dice, traigan la túnica más rica, vístansela, póngale un anillo en el dedo, sandalias en los pies. O sea, qué bonito proteger a nuestros seres queridos con lo mejor que tenemos. No, y me desespera la gente que dice, pronto. A veces algún trabajo que pido para el templo, híjole, me desesperan gentes que, y les paga uno, ¿eh? Y allá te hacen el trabajo. Todavía hay trabajos por aquí que no me terminan. ¡Pronto, pronto! Haga pronto su servicio, su amor, su alegría, su bendición. Ah, mire, el padre Jorge anda, pero ya ve cómo corre. Mire, ahorita andaba corriendo ahí, anda pronto. A él le gusta las cosas pronto. Bendito Dios, mis hijos. Póngale anillos, sandalias, traigan el becerro gordo, mátenlo. O sea, lo mejor nos quiere ofrecer Dios. Dios no anda ofreciendo miserias, ni limosnas, ni. Mire, aquí en la parroquia yo sé de gente que, mire, da lo mejor. No anda dando sobras. Mire, hay esposas que dan lo mejor, se dan totalmente. Hay esposos que dan lo mejor, pero hay otros que dan lástima, hay otras que dan lástima, que le dan lo peor a los hijos, a la pareja, y a la iglesia, y al mundo, y a Camargo, y a México, y al mundo. Hay gente que da lo peor, guerras, muertes, asesinatos, crímenes, el crimen organizado, o sea, le damos lo peor a este mundo tan hermoso, mis hijos. Comamos, llegamos a una fiesta. Eso es lo que queremos, llegar a una gran fiesta, que es la Pascua. La vida, la resurrección, la excelencia. Comamos y hagamos una fiesta. Pues todo esto, mis hijos, es a lo que queremos llegar y es a lo que vamos a celebrar. Porque Dios viene a salvarnos. Porque Dios viene a abrazar a ese hijo que somos todos nosotros. Y que muchos hijos retoman y regresan y vuelven a los brazos del Padre. Yo he hablado del abrazo de una mamá, pero qué bonito el abrazo del papá. ¿Saben ustedes que ayer mi papá cumplió años? Y yo me fui ayer, gracias, ¿verdad?, que tengo aquí al padre que me ayuda. Me fui a cenar con mi papá. Lo abracé, lo besé, platicamos, cenamos. Mire, una cosa hermosa. Ahorita en la mañana, como a eso de las 8, ya saben que hay lugares donde venden menudo muy rico. Pues ahí en Jiménez fuimos a comprar menudito para compartir con mis papás. Mire, fue una cosa hermosa. Apenas vengo llegando de Jiménez, de con mis papás. Cumplió el viejito años, arriba de 85. Nunca nos dice la verdad cuántos. Ya anda como 120, pero él dice que anda en 30 nomás. Y fíjese que le hicieron un homenaje allá en Jiménez. Él es, bueno, aquí yo sé que somos mazorqueros todos, pero mi papá es de los Rojos de Jiménez, ¿verdad? Pues le hicieron un homenaje ahí en el estadio hace 2-3 días. Dieron un reconocimiento a mi viejito ahí, porque él siempre, mis hijos, aunque todos los años perdemos y estamos en el último lugar, él siempre quiere a sus Rojos. No hemos ganado nada, pero él quiere a sus Rojos y les patrocina y les echa porras y se enoja con ellos y... Mire, qué bonito el abrazo del Padre. Qué bonitos papás que llenan de amor su familia.
Hoy quiero en esta celebración que dice que el Padre apenas vio lejos al Hijo y Él salió corriendo por su Hijo. A veces mi papá no se puede levantar muy fácil de donde está sentadito y me ve y se levanta el viejito. Papá, no se levante, ahí voy, ahí lo abrazo. No. Y se levanta el viejito. Y eso me hizo recordar esta parábola de hoy. Aunque sea yo el peor de sus hijos, Él me abraza, me quiere, me ama y está conmigo. ¡Qué bonito papá! Que Dios bendiga a sus papás, que Dios bendiga a los papás. Es que no hay nada más hermoso que esto. Dice, estaba todavía lejos cuando su padre lo vio. Se enterneció profundamente, corrió hacia él, le echó los brazos al cuello. Y mire, dice que lo cubrió de besos. ¿Cuántos papás cubren de desprecios a sus hijos, insultos y maltratos y golpes? ¿Cuántos papás le hacen daño terriblemente a sus hijos? No, papá, por favor. Y mi papá apenas me ve, y aunque no pueda, se levanta y me abraza. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? ¿Qué más? ¿Cómo cree que no me va a llegar este evangelio si veo en esto a mi padre? Y no se crean, somos 12 hijos. ¿Y sabe a cuál abraza más? A uno que a otro. Mi papá abraza a todos por igual. Al que es sacerdote y al que no es sacerdote. A la que está sola, separada de su esposo y a la que está casada. Mire, mi papá tiene un amor como este padre del Evangelio. Abraza a todas sus hijas, a todos sus hijos y a todos sus nietos. ¿No saben ustedes el Padre que Dios nos ha dado? Y repito, Dios bendiga a todos los padres aquí presentes, que mis respetos. No deje de abrazar. A estas alturas del partido y todavía, si el mundo no abraza, si los políticos se están matando, si están haciendo garras el mundo, y luego todavía los papás con desamor, con odios y rencores y complejos y... Ya, por favor. Hoy le pido mucho a Dios por los papás que están llamados a ser misericordiosos como el Padre del Cielo. Y claro que en Él, todos nosotros como padres espirituales, abrazarlos. Lo recibimos. Esta semana, toda la semana vamos a tener confesiones. La confesión es un abrazo de Dios. No es para regañarlos, no es para... No, mis hijos, para juzgarlos, no. Es el abrazo del Padre la confesión. De 9 de la mañana a 11. 2 horas en la mañana vamos a confesar. En la tarde, de 6 a 8. 2 horas. Ese es el abrazo del Padre a través de la iglesia, del sacramento de la confesión. Pues que Dios nos bendiga, nos ayude, mis hijos, y por favor, aunque no podamos muchas veces abrazarnos como ahorita físicamente, claro que en la familia sí se puede, ¿verdad? Pero que nos abracemos con la misericordia, con el perdón. No andemos juzgando a la gente, no andemos viendo los defectos. El Padre vio al Hijo y corrió y lo abrazó. Perdone a sus enemigos, haga el bien, pidan por los que los persiguen. Pues ese es el tiempo, mis hijos, es el tiempo favorable, es el tiempo del encuentro.
Es el tiempo donde hay que sacar lo mejor de nosotros mismos. Déjese de odios, rencores, resentimientos y pleitos, legales y de todo tipo. Si trae problemas legales, ya resuélvalos, llegue a un buen acuerdo. No quiera ganar todo, a lo mejor hasta perdemos, no le hace. Haga ya arreglos. Pleitos ni ganados son buenos. Ya, por favor. La cuaresma es para ya sellar muchas cosas. ¿Tenemos pleitos legales de años? No, claro que tenemos que litigar y ni modo, tenemos a veces que tener acuerdos legales. Pero ya llegar a un buen acuerdo, que sea ese abrazo. No estamos con pleitos eternos. Y nos morimos y todavía ni se va uno en paz porque siguió y no arregló aquellos asuntos. Y entonces vienen y le jalan las patas en la noche, ¿verdad? Ah, no, eso no es cierto, ¿verdad? Eso no. Pero sí, mis hijos, es... Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. De pie. Ándale, Beto. Ándale, Beto. El micrófono, Beto. Queridos hijos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que nació de la Virgen María, padeció, murió y resucitó para salvarnos? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. A ver, Jorge, si alcanzas a leerme las intenciones, mijo, por favor. Lo traemos al pobre con todo, ¿eh? Señor, ponemos en tus manos las intenciones de nuestros corazones. Digamos todos, te rogamos, Señor. Pidamos por la salud de nuestros hermanos enfermos, por el Señor Jesús José Sáenz, que está delicado. Pedimos por todos los que están cumpliendo años, especialmente por David, que hoy cumple sus 25 años. Pedimos por Soco Ortega, por la salud de Ana Camila, por José Luis, por Silvestre, por Cristina, por Maya, por Rosalía, por Socorro, por Eva, por la salud de Socorro Ortega, por la familia Carmona Bejarano, por la familia Ávila Carmona, familia Ochoa Gómez, familia Gómez, Ochoa Gómez, o Gómez Solís, Venegas Solís, por la salud de Soco, por Chole, por Juan Eulalio. Pedimos por la salud de Lucy, de Betty, de Cruci, por la salud de Arnulfo, de Mirna, de Socorro, de Marta, de Nacha, de César, de Soco, de Elia, de Norma, de Enrique, de Manuel, de Luisa, de Olga, por la salud de Victoria Santa Cruz, que entrará a cirugía. Pedimos por la salud de Héctor Hugo Chavira Peters. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, por el eterno descanso de la señora Beatriz Romo de Vivar Salgado, por la señora Marta Rey a 4 años de su partida. Pedimos por Elena Beltrán, Federico, Zenaida, Florentino, Gonzalo, Marta Pánfila, Francisco Carrizales, Susana Urbina, Antonio Ponce, Vicenta Carrizales, Celina Bejarano, Ramón Carmona, Cruz Antonio, José Leopoldo, María Córdoba, Romanita González, Octavio Muñoz, Jaime Chavira, Felicitas, Luz María Lucita, por Juan, por Francisca, por Manuelita, por Adriana, por Chela, por Arturo, por Antonio, por Andrés, por José Valdés, por Manuel Betancé, por Miguel, por Inés, por Consuelo Tapia, en su primer mes de fallecimiento. Gracias, Padre. Pues también por mi papá, por su cumpleaños, el señor Epigmenio Sánchez, que Dios me lo llene de bendiciones. Por las Emilia, su familia que viene de Cuauhtémoc, por todas las personas Lili, los que vienen de fuera. Pues todos mis hijos y las necesidades de todos los que nos siguen por las redes.
¿Cuánta gente tenemos, Jorge, por aquí? ¿90 personitas? Entre los 80 y 60 personas. Ahí andamos. Bueno, pues bendición para todas estas familias. Que Dios, mis hijos, llene siempre de fortaleza a todos nuestros enfermos. Roguemos al Señor. Sentados, agradecemos al coro de San José, que anda por aquí. Estos jóvenes, bendición para ellos, cantamos. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor, y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro camino hacia la luz de la Pascua seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Thank you.
Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo. Eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaran el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus amigos. Mientras estaba con ellos, tomó pan en sus santas y venerables manos. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está el amor de mi alma. Este es el misterio de la fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre bueno, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Constancio. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en criaturas nuevas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sintamos el abrazo del Padre en esta oración tan hermosa, así como el Padre abrazó al Hijo pródigo. Aquí está nuestro Padre, que nos ama, que nos abraza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con ustedes. Cordero. Este es Jesucristo, compasivo y misericordioso. Dichosos los invitados a la mesa de su reino. Sentados. Señor, gracias. Gracias porque tú pronto nos bendices. Hay gente que dice, Padre, ¿por qué tarda tanto Dios? No, mis hijos. Dios pronto responde las oraciones. Él te escucha al instante. Es más, antes de que tú le pidas, Él ya sabe lo que le vas a pedir. Él es pronto. Dios no es lento. Ahí está Dios, mis hijos. Dice, pronto. Hagan el bien. Pronto perdona. Me llegan a veces parejitas lastimadas, heridas, por un lado, por otro. Y mire, un odio, un rencor. De días, de meses, de años y de siglos. Pronto. Pronto abrace y perdone. Pronto. La vida se va pronto, mis hijos. Quiero pedir por los que van de viaje. Quiero pedir por los que van a ser intervenidos quirúrgicamente. La señora Eva. Recuperación de los que han sido intervenidos, operados. Pronto, Señor. Que salgan pronto de su recuperación, de su enfermedad, de sus dolores, de sus penas. ¿Saben ustedes que hay gente que me dice, Padre, pídale a Dios que ya me muera, pídale a Dios que ya me lleve? Y yo se lo pido a Dios. Señor, ya dale, por favor, pronto el descanso a esta persona. Pronto es cuando Él quiera. Eso es pronto. No cuando yo quiera ni cuando usted quiera. El pronto de Dios. El hoy de Dios. Señor, que estemos prontos como la Virgen para servirte, para ir con su prima Isabel, pronto. Señor, el enemigo nos quiere hacer lentos,
lentos para perdonar, lentos para hacer el bien, para no salir de la casa, para no hacer algo por los demás. Pero hoy tú, Señor, hazme ligero, quítame todas las cargas que me agobian, para pronto ir a la misa, pronto ir al servicio, pronto ir al encuentro del enfermo, pronto atender a mis hijos, a mi familia, a mi pareja, pronto. Mira, Señor, que a veces somos tan lentos para hacer tu voluntad. Pero hoy, Señor, dame esa fuerza, esa libertad de espíritu. A veces somos prontos, pero nomás para nuestra conveniencia, egoísmo y pecado. Pronto le hacemos caso a los amigotes, a los malos consejos. Pronto le hacemos caso a tal o cual político, a tal o cual partido, pronto. Porque estamos buscando un interés, porque, qué sé yo, mis hijos. Dice la palabra. Pónganle el vestido más rico, pónganle sandalias, pónganle el anillo, pónganle. Qué bonito llenar de belleza a los seres queridos. Qué bonito que les demos a los demás lo más hermoso que tenemos de nosotros. Que no estemos dando miserias, problemas, pecados, amarguras, que vistamos al otro con toda dignidad. Dice el Señor: estuve desnudo y me vistieron. Eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. Llegó desnudo, llegó sin la gracia, llegó en la desgracia, llegó con las ropas hechas garras, llegó desnudo del amor de Dios, y el Padre lo abraza. Lo vistió, le puso una vestidura nueva, porque el mundo y el pecado nos desviste, nos desnuda. Hay programas de televisión que desnudan a la gente, le hacen ver todos sus errores o lo que sea. Hay gente que nomás anda en el chisme desnudando a los demás. Yo le agradezco a Dios por la gente que lo viste a uno, que lo cuida. ¿Saben que me estoy acordando? Cuando me fui de aquí la primera vez, hace 30 años, de Santa Rosalía, estaba el padre Paco Arriaga, estaba el padre Jorge Ruacho, y estaba yo despidiéndome, después de 7 meses de servicio, de mis primeros meses, años de ordenado. Y salió ese evangelio que decía: estuve desnudo y me vistieron. Y ahí va a ser mi predicación de despedida, agradeciéndole a la gente de Camargo que en lugar de desvestirme, me revistió, me llenó de amor, me llenó de bendiciones, me protegió, me abrazó. Cuando unos te quieren desnudar, hacer garras tu vida, no falta quien te quiera proteger, revestir. Pónganse la armadura de Dios. Gracias, Señor. Gracias por esa gente que nos reviste, que da la vida por nosotros, que nos protege. Gracias, Padre, porque tú todos los días me abrazas. Fíjese que todos los días Dios te está abrazando. Todos los días es el hijo pródigo, porque todos los días pecamos y volvemos. Padre, perdóname. Y el Padre está con los brazos abiertos. Ven, hijo. Ven, hermano. Yo sé tus luchas. Yo mejor que nadie sé todo de ti. Y no te juzgo, mijo, y no te condeno. Ven para acá.
Ese es el abrazo, mis hijos. Incondicional el amor de Dios. Abrácese usted mismo. Hay gente que ni a sí misma se perdona. La cuaresma es el abrazo de Dios, que te quiere recubrir y renovar todos los dones, que te quiere alegrar la vida, no amargar tu vida. Mira, Señor, aquí están mis hijos, aquí está mi matrimonio, aquí está mi vida, mi familia, los que andan más lejos, más perdidos. Los abrazo y abrázalos, por favor. Los que andan un poquito más cerca de ti, no los sueltes. Síguelos abrazando, Señor. Mis enfermos, los que están pasando adicciones, problemas de salud mental, espiritual, moral, de cualquier tipo, hoy, Señor, abraza a tu pueblo. Gracias, Señor, por la fiesta que vamos a hacer contigo, por la fiesta que nos tienes preparada, porque este mundo tiene puras fiestas vacías, vanas, pasajeras. Incluso este mundo ya no tiene fiestas, tiene puras desgracias. Ya da miedo salir a este mundo, Señor. Queremos una fiesta contigo, de amor, de paz, de felicidad. Sana a tu pueblo, bendice a tu pueblo con ese abrazo que le diste a este hijo. Que sea ese abrazo hoy, en este domingo, para todos nosotros, porque eso es, mis hijos. Y este abrazo viene con sanación, con liberación, donde Dios te devuelve todo. Y es más, te da más. Pónganle la vestidura más rica. Si antes estaba con tantas gracias y bendiciones, ahora pónganle algo más rico. Anillos, sandalias, vestidura rica. Oh, Señor, gracias. Porque estoy sintiendo tu poder, Señor, de amor, de paz. Porque tú me quieres dar más y más y más y más y más. Dios te está dando más de lo que tú ni te imaginas. Te está revistiendo grandemente tu alma, tu mente, tu cuerpo y tu corazón. Quita esa amargura, Señor. Quítale ese vestido sucio. Quítale ese vestido de dolor, de tanta miseria, Señor. Danos un vestido nuevo, Señor. Ese mismo vestido de dureza, de estar nomás pensando lo malo. Dame un vestido de bondad, de alegría, de felicidad, de la inteligencia, de sabiduría, de sencillez, pero a la vez de astucia, para que el mundo no me envuelva y no me gane. Sigue tocando el cuerpo y el alma. Sigue tocando y sigue le dando a estos hijos grandes bendiciones. Síguenos revistiendo, porque el mundo nos deja desnudos. El pecado te desnuda. La gracia de Dios te reviste de luz y de paz. Aquí estamos, Señor. Amén, amén. Amén. Amén.
Thank you.
Préstame el micrófono. A ver, José. Córrele, José. Mire, viene corriendo, ¿se fija? Mire. ¿De qué bueno sigue, padre? Pues, ni modo de qué. Ándale, córrele pronto. ¿Qué dice el Evangelio? Pronto. No te creas, no, José. No te vas a caer. Sentados tantito, José nos va a dar un mensaje de un segundo, ¿verdad, José? ¿Qué dice? Nada, dice el alto, ¿verdad? Como siempre, me inicio con recordarles que todos los martes a las 6:00 p.m. tenemos aquí en el Salón Anexo la clase de Biblia y del Catecismo de la Iglesia Católica. Y en veces hacemos un paréntesis y metemos otros temas actuales. El próximo martes vamos a hablar de Mariología, o sea, el estudio relativo a la Virgen María, Mariología. Porque los católicos hay mucha ignorancia, por eso estamos como estamos. Fíjense. Recuerdo, nomás para que vean, fíjense, una probadita de aquí de Camargo. Cuando murió el Papa Juan Pablo II, en la radio, dijo una señora de X comunidad, dijo, mira, yo supe que iba a morir el Papa, porque mi Virgen de Guadalupe que tengo en mi casa tenía hinchadas las manos. Y luego vine a la del santuario también, y creo que también la del Tepeyac. Cuando escuché eso en la camioneta, me fui luego a la radio y agarré el teléfono. Le dije, oiga, hermanita, por eso nos critican los hermanos, a usted anda mal. La Virgen María ya está en el cielo, ella goza de todo. A ella no se le pueden hinchar las manos. Si eso fuera, tendría que haber flanas allá para que se untaran las manos. Dije, hay que distinguir entre la imagen y la Virgen. La Virgen María es una persona, la más hermosa, la más bella que la luz, que está en el cielo, feliz. Y estas son imágenes, nada más. Hay que distinguir entre la imagen y la persona. Le dije, la que está en el santuario no es la Virgen, es la imagen de ella. La que está en el Tepeyac tampoco es la imagen, es la tilma, muy milagrosa, estudiada por la NASA, algo, pero no es la Virgen, ¿verdad? Aprenda lo que es la Virgen, bla, bla, bla. Y luego habló un señor, dijo, yo soy veterano de Vietnam, y yo también tenía mi Virgen allá en Vietnam, y cuando iba yo para allá, y la veía, pero usted es un católico hipócrita, y me puso a mano. Dije, bueno, lo respeto, pero tampoco la que tenía en Vietnam es la Virgen, es una imagen. Yo lo invito a mi casa, le doy mi domicilio, allí está mi esposa de carne y hueso, y tengo también la foto cuando nos casamos, allí tengo. Ah, porque me dijo ese de Vietnam, me dijo, ¿usted cree que creemos en vírgenes de papel? No, no es eso. En casa yo tengo la fotografía de mi esposa y de un servidor, ese es de papel, pero ahí está mi esposa de carne y hueso, distinga eso. Bueno, pues vayamos a hablar mucho, no más para que vean. Por eso, muchas veces, aunque decimos que queremos a la Virgen y la amamos, si no la conocemos, va a estar así. Hace más de 1600 años, un obispo herético le quiso arrebatar a la Virgen el título más hermoso de Madre de Dios. Fíjense, de ese título de Madre de Dios vienen todos los demás, que Arca de la Alianza, que Puerta del Cielo, todo eso. Y se hizo un concilio en Éfeso y se le condenó a ese obispo, se llamaba Nestorio, y de ese día se compuso la segunda parte del Ave María, donde dice Santa María, Madre de Dios, ¿verdad? En el Face, muchos atacan a la Virgen, muchos que fueron católicos, que por no saber si fueron, y la odian, yo la defiendo aquí, ¿verdad? Me dicen, ¿cómo va a ser la Madre de Dios si Dios no puede tener mamá? Cristo ya existía de antes. Le dije, no seas cabezón, estudia Mariología, ¿verdad? Cristo es divino, Él siempre ha existido. Mira, es como cuando yo, aquí en mi ciudad, voy y toco buscando al doctor Pérez, toco la puerta y sale una señora de mediana edad y le digo, mande, me dice ella, le digo, busco al doctor Pérez. Ah, sí, es mi hijo. Ah, usted es la mamá del doctor Pérez. Sí, yo soy la madre del doctor Pérez. Imagínate que yo le saliera, usted no es la madre del doctor Pérez, el doctor Pérez lo hizo doctor, la facultad, usted no. Ella me diría, pero esa persona es mi hijo. Y por eso me dicen a mí, la mamá del doctor Pérez. Así la Virgen María es la mamá, la madre de Dios, porque Cristo es Dios, de ella nació una persona divina. Entonces, ya para concluir, uno de los títulos más hermosos es la Inmaculada Concepción. Quiere decir que la Virgen María nunca estuvo en poder del demonio, nunca. Desde antes de nacer, Dios la preservó. Jesús en la Biblia dice, nadie, cuando andaba aquí, dijo, nadie ha ido al cielo, fíjense, nadie. Dice uno, ¿por qué? Pues fíjense, desde Abel, que fue el más bueno, hasta el último, no, nadie fue al cielo.
No se escandalice, ni San José se fue al cielo entonces. ¿Por qué? Porque estaba cerrado el cielo por el pecado de Adán y Eva. El cielo se iba a abrir hasta que Cristo muriera en la cruz. Cuando Cristo dijo, todo está consumado, en ese momento se abrió el cielo. Y dice el credo, y Cristo bajó a lo inferior, a los infiernos, descendió a los infiernos, o sea, al seno de Abraham, no al del chamuco. ¿Y qué hizo? Dice, en Efesios dice, se llevó cautiva la cautividad. Ahí se llevó al cielo a todos los justos del Antiguo Testamento. Pero hay algo muy significativo. La Virgen María cuando visita a Santa Isabel, le dice la Virgen a Santa Isabel, glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena en Dios mi Salvador. Todavía no nacía ni Jesús y ya la Virgen decía que ya estaba salvada. ¿Qué demuestra eso? Que ella fue salvada de todo pecado. Ella, antes de la consumación de la salvación, ella estaba salvada porque no tenía pecado. Porque Dios la preservó por los méritos de Cristo para que de ella naciera Jesús. Si la Virgen María hubiera estado un instante en pecado, el diablo le había dicho a Jesús, esa carne que trae, esa sangre, yo ya la llené con mi baba fea. Sí. ¿Verdad? Entonces, por eso la Virgen María es inmaculada. Los hermanos protestantes no entienden eso. A mí me dicen, eso no viene en la Biblia. Claro que no, el término inmaculada no viene, pero viene en la doctrina. Nomás observa, fíjate, a la Virgen le dice el ángel, llena de gracia. ¿Qué quiere decir? Que está llena de gracia, no está a la mitad. Y luego dice, el Señor está contigo. Si el Señor está con la Virgen, no puede estar el demonio ahí también. Entonces todo eso podemos ver, ¿verdad? Y todo eso estudiamos en Mariología. Y así vamos entendiendo más y vamos queriendo más a la Virgen. Mire, yo quisiera seguirte escuchando. Ya te di de más, mira. Es que, ¿verdad que como que nos emociona, ¿verdad? Sí, sí. Ándale, ya, ya. Oye, y luego... Nomás el último, con la consagración que hicimos y todo, ¿qué dices de la Virgen con la consagración que hicimos el viernes? Rápido, ándale. Bueno, me hace que se me acelere el cerebro. Pues ayer tuve una cosa muy bonita y los invito al final, les muestro eso. Me llegó una foto, en Chihuahua pasó eso, ayer en la mañana apareció una cruz en el cielo. Parece ser que es de unos aviones que han de haber pasado por ahí, pero tan bajito no. Verá, tan bajito, no es eso, es una cruz que apareció en el cielo de Chihuahua ayer en la mañana, yo tengo la foto. Entonces, para mí, yo digo, desde la consagración de la Virgen, desde ese instante empiezan a suscitarse en todo el mundo cosas muy bonitas que se va a arreglar el barco, verán que sí. Podría yo decirles de otras cosas que han pasado y que están pasando desde ayer, o inclusive aquí en México. Entonces, eso, ¿verdad? Nosotros siempre pegados a la Virgen María, pero debemos de conocerla bien, y tenerla aquí, no seamos de esos católicos que por millones, que allá la Virgen de Guadalupe, la Villa, qué bueno, pero de esos millones, ¿cuántos no habrá que anduvieron saqueando gasolina, que anduvieron saqueando? Ándale, ya, ya, ándale, ya. Todo ya. Eso. Ándale. Ay, Señor. Es que este hombre se apasiona, si yo tengo que callar, si yo también quisiera... Pero vengan a las clases con Pepe. Aquí a veces mis hijos, él dice cosas rápidas que a veces nos quedamos poquito, pero es para que nos abra poquito el entendimiento y la inquietud. Martes a las 6 de la tarde, aquí en el salón. Vengan a la clase de Biblia, de Mariología, de todo. Todo está fundado sobre la Biblia y la doctrina de la Iglesia. Gracias, José. Hay que aprovecharlo. Como avisos parroquiales, tenemos el rezo del Santo Via Crucis todos los viernes aquí en el templo parroquial a las 4 de la tarde. También, como ya decía el Padre, a partir del lunes 28 al viernes 1 de abril, aquí en el templo de San Isidro tendremos las confesiones cuaresmales por la mañana de 9 a 11 y por la tarde de 6 a 8 de la tarde. También el 17 de abril, domingo de resurrección, estamos invitando a la fiesta patronal del Templo de Cristo Resucitado, allá en Árbol Grande, que celebraremos a partir de las 9 de la mañana, se estará ahí la kermés y todas las misas allá en Cristo Resucitado del domingo de Pascua. También la peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, que organiza el Padre Manuel Lozoya, del 24 de julio al 2 de agosto, costo por persona 11,000 pesos, incluye transporte y hotel. Para mayor información, con la maestra Lupita o en la oficina parroquial. Seguimos invitando a lo que es el Ministerio de Decanes, todos los que se quieran integrar. De parte del Padre Mía y del Seminario, agradecemos su generosidad
de la semana pasada, del fin de semana pasado, que celebrábamos el día del seminario. Gracias por esa colecta que ustedes aportaron, gracias por esa gran generosidad, y los seguimos invitando a que estos últimos días, pues son los últimos días del diezmo. Ya para abril terminamos con esta campaña de lo que es el diezmo, y quiero invitar a Víctor, que está aquí con nosotros del Coro de San José, para que nos dé el aviso de la Pascua Juvenil. Los sirios, Padre Diego. Ah, también, allá a la salida están los sirios para irnos preparando para la vigilia pascual. 50 pesos. Rápido, mijo. ¿Cómo dice el señor? Pronto, ándale, ya, pronto. Rápido. No, pues nada más invitar a los jóvenes de 11 años hasta los 30 años para que participen en la Pascua Juvenil. Se llevará a cabo del 10 al 16. Las instalaciones, pues estamos en, todavía en dudas de eso, pero ya, ya tenemos la plataforma de TikTok y creo que de Instagram de la Pascua Juvenil. Ahí se van a dar mayores informes. Es Decanato Santa Rosalía de Camargo. Pues agradezco al padre Adrián por habernos permitido venir aquí y a usted por habernos recibido. Gracias a ustedes también por el coro y todos mis hijos. Pues David, ven para acá, mijo. ¿Cuántos años tienes sirviendo en el altar tú, mijo? Cumpliste 25 años ayer. Pero ¿cuántos años tienes sirviendo aquí en el altar, mijo? En Fátima y aquí con nosotros. Tengo como que tiene todavía 11 años. ¿Desde que tenías 11 años? Desde que tenía había fallecido. Le ayudó todo en Fátima. Ajá. ¿Pero tú qué edad tenías cuando empezaste? De 11 años. De 11 añitos. Pues miren, este joven que sirve, que está en Fátima y viene para acá y... pues qué bonito, un aplauso también para él. Nos ponemos de pie, oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos, y amarte con sincero corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo celebrado este encuentro con Dios, podemos ir en paz. Salúdame a tu mamá, Beto, por favor. Un abrazote a tu madre, la señora Irma Irigoyen. Saludamos a nuestra Madre del Cielo todos, mis hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señora de la Paz, ruega por nosotros. Nos urge, mis hijos, el agua, la lluvia, y que la cuidemos, por favor, mucho. Dios nuestro, Padre de los hombres y Señor de todas las cosas, tú que escuchaste el ruego del profeta Elías y trajiste la lluvia sobre el campo, tú que bendijiste la salida de José en los 7 años de sequía, tú que al principio del mundo separaste las aguas de la tierra, recoge ahora nuestra súplica y envía sobre esta tierra seca la bendición del agua, que es pan, alegría, paz y gratitud. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo y mi reina por los siglos de los siglos. Amén. Pasen buena tarde, cantamos.